Buenas, herraditas. A ver que me aclare. O sea, me han pedido comisión para el manga de Promised Neverland, ¿no? Yakuza Kono Neverland, el manga. Y lo he visto desde el capítulo 38 hasta el 53. ¿Por qué? Porque me han pedido específicamente eso. Y he dicho, vale. Normalmente nunca hago eso. Normalmente si alguien me pide un manga, desde cero. Pero justamente el capítulo 38 del manga de Neverland es cuando acaba la primera temporada. Dije, vale. Pero ya que he hecho eso, podía haber hecho hasta aquí. ¿Por qué? Porque literalmente no ha habido ningún puto cambio. O sea, el puto anime de Neverland no tiene ningún cambio hasta el búnker. Hasta el capítulo 52. Y más, si me pongo técnico, 50. Pues yo, nada. Tiene una historia que se saltan, que no importa, es Bus, y poco más. Es increíble. Es igual. O sea, tal cual, es innecesario. No sé por qué. Estoy cabreado porque el que me ha pedido la comisión no sé por qué ha hecho eso. O sea, ahora empieza el puto manga, ahora. Y es como, voy a empezar aquí. Qué rabia. En serio. O sea, es que no hay nada. La única diferencia es cuando llegan a. Bueno, si quieres mirar. La comisión ya sabe cómo va, coño. No tengo cojones. O sea. A ver, cuando salen. Vale. Cuando salen de la mierda del bosque, ¿no? Entran al bosque, no aparece el demonio. Se cae en un agujero y ahí se dan cuenta de las aguas, de cómo usar el libro de Minerva para salvarse, ¿no? En vez de cuando en anime se dan cuenta cuando ven el agua. Pero aquí aparece un bicho que es como una hiedra, una planta que está viva. Una aventura innecesaria. Luego aparece el demonio y es lo mismo que el anime. Aparecen los otros demonios, los salvan. Aparece Mujica y el otro. Les entrenan. Lo del cazando Emma. No hay ningún cambio, tío. No hay ningún puto cambio. Lo único es que cuando están hablando, mencionan lo que doy por hecho que es el dragón y el enano que vuela. Pero lo mencionan entre ellos, por lo cual tampoco importa. Y después, Mujica menciona a Emma que busque las siete murallas. Que sé que es importante porque cuando veía las reviews de la gente que había leído esto, lo mencionaban bastante. Pero además, es igual, cuando llegan, buscan el búnker y se han encontrado a este pendejo. Que todo el mundo lo quiere, pero ahora mismo es un pendejo. No sé qué. Este pendejo es un pavo de otro refugio, ¿no? Que también se salvó hace 13 años, todos sus compañeros están muertos. Y es un puto capullo. Es el tío, tiene el síndrome del superviviente, pero inverso. Este pavo sobrevive, a secas. Está loco. Está loco, a secas, ¿vale? Viene un grupo de niños y dice literalmente que no van a tocar su comida. Y tiene ahora mismo a Emma apuntándolo con un revólver en la cabeza. Ya está. O sea, no hay nada más. Literalmente acabas el personaje que todo el mundo quería, así que lo van a evangelizar, seguramente ya está. Ni idea. Qué rabia, tío. Me da rabia porque ahora ha empezado lo bueno. Ahora lo que pasa es que todo el mundo se ha quejado. Todo el mundo se queja de que se han saltado a este personaje, del siguiente arco. Y me ha dejado aquí, el capítulo de la comisión. Así que, chinga tu madre. Tortugas ninja. Deu.